Bienvenidos Centinelas a este su canal de Proyecto 52 y en esta oportunidad nos encontramos con nuestro hermano Néstor de Catoliquillos en este momento muy importante de conocer a nuestro hermano. ¿Cómo estás, querido Néstor? Qué gusto saludarte. Hola Jesús y hola a todos ustedes que nos están acompañando en este bello lugar, en este espacio para poder interactuar. Gracias Jesús también por amistad, porque pues por circunstancias muy bonitas, por la marcha por la vida que se celebró en mi ciudad, pues que también nos hemos podido conocer un poco más y lo conversaremos también en esta entrevista. Saludos para toda la gente de Bolivia. Acá el hermano Néstor, yo soy de Perú y pues estoy muy contento de estar aquí. Qué gusto saludarte, querido Néstor. La verdad que para mí siempre es una alegría poder ver caras conocidas, ver caras de amigos, de hermanos, que siempre hemos tenido esta relación de YouTube y de amistad en el Señor sobre todo. Y bueno, lo primero que siempre preguntamos nosotros aquí en el canal es decirle a la persona entrevistada que se presente, que diga quién es, qué hace de su vida y por qué está aquí. Muy bien, así es. Bueno, mi nombre es Néstor Manrique Anco, tengo 25 años. Yo soy licenciado en Administración de Negocios. Siempre me he dedicado al tema del turismo y hotelería. Pero bueno, con esto del coronavirus se me ha hecho la vida cuadritos, entenderán. Ha sido una cosa de locos. Tú sabes, incluso cuando estuviste acá en mi ciudad, viste un poco cómo me desplazaba y el trabajo que hacía, ¿no? Con toda la gente. Pero ahora estoy más metido en lo que es tema de seguridad, de productos quirúrgicos, seguridad de protocolos, productos médicos, farmacéuticos, mascarillas, guantes, alcohol, gel. Tengo ahí un montón de esas cosas acá en mi cuarto. Entonces, estoy trabajando para dos farmacias y pues me estoy como que recursando ahí. En eso y en el tema pastoral, propiamente dicho, bueno, yo tengo 25 años, pero en la pastoral juvenil estoy desde que terminé mi confirmación. De hecho, fue algo que nunca hubiera pensado que me invitaran, ¿no? Yo nunca he sido una persona muy cristiana. Y bueno, ya durante la entrevista lo explicaré un poco más, ¿no? Pero yo terminé mi confirmación y, bueno, hay cosas que sí diré y otras cosas que no, ¿no? Pero yo hice mi confirmación y... No, aquí se dice todo. Yo hice mi confirmación. No. Aquí se habla todo. Si no, no sirve. Llegué a los 1000. Si querés, cuando llegue a los 1000 voy a hacer un especial. Especial a mis suscriptores, diciendo que, todo le pone. Sí, el sin censura. Bueno, entonces la cosa es de que terminé mi confirmación y me invitaron a participar en la pastoral juvenil a un grupo que hace obras sociales. De hecho, la pastoral juvenil está dividida en muchas partes, en lo que era acólitos, confirmación, primera comunión y este grupo, que se llamaba Juan Pablo II. Después nos reunimos más jóvenes y este grupito que empezó como una especie de proyecto surgió mucho más. Le cambiamos de nombre, se llamó DAES, que se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, donde acaba el silencio, se encuentra Dios. Si escribes ahí tus palabritas, vas a cantar la palabra DAES y nos dedicamos a hacer trabajo social y formación cristiana. Con la bendición de Dios y por su gracia hemos llegado ahora a 4 parroquias. Hacemos este servicio social y de formación cristiana en 4 parroquias. En Nuestra Señora de la Paz, San Pedro Apóstol, una parroquia franciscana Espíritu Santo y otra parroquia que es parroquia de misión, porque exactamente está en una periferia muy lejos de la ciudad. Porque hay que tomar como 25 minutos o media hora para llegar, ¿no? En bus. Es lejos, pero... si se da la posibilidad, estamos muy, muy contentos, ¿no? Y bueno, ¿por qué estoy acá? Pues más que nada por el tema de lo que es el contenido virtual, la evangelización en redes. Además de esto, estoy en lo que es Catoliquillos, es un proyecto más personal, que lo he intentado como que mimetizar también el tema pastoral de jóvenes, porque empecé con Facebook. Luego vi la necesidad de explicar algunas cosas que por videos, a veces por Facebook no es suficiente, o tal vez un audio, y pues empecé a hacer videos, a aprender un poco acerca de edición, y pues aperturé lo que es el canal de YouTube con el mismo nombre, e Instagram también, ¿no? Que también estoy en esas tres. En Twitter no, ni sé cómo se maneja,
así que no me meto en donde no soy bueno. Yo tengo canal en Twitter, ¿ya? Yo tengo perfil del canal. Pregúntame cuántas veces lo he usado. Cuando lo abrí y cuando le cambié el nombre, nada más. No tengo idea cómo se usa. O sea, sí sé cómo se usa. Ah, cambiaste, sí, pues, me acuerdo. Claro, empecé con 5 panes y 2 PS. Empecé 5 panes y 2 PS y de ahí cambié a Proyecto 52 y cuando inicié lo abrí el Twitter y después cuando le cambié el nombre, de ahí en más no lo he abierto, la verdad, porque no sé si en mi país es mucho usarse eso, la verdad. Es que, mira, acá en el tema regional sí, más o menos que sí, pero yo personalmente como que no me llama mucho la atención. Las personas que viven más en ciudad, tal vez, en la capital, en Lima, por ejemplo, sí, yo creo que están más metidos en eso, ¿no? Sí. Pero yo después, personalmente, Twitter no me llama la atención. Siento que es medio aburrido. Yo no sé aburrido. Cómo podría. O sea, si bien sé que podés postear algo, pero no lo he hecho. O sea, yo creo que mi ciudad sí puede ser que sea muy impactante, ¿no? Pero la verdad que poco y nada. Néstor, ¿Cómo ha empezado esta vida, como vos decías, de la vida virtual de evangelización? Si bien nos contaste de que tenés un plan pastoral, trabajas en DAE, bueno, servís en DAE, mejor dicho, empezaste en Facebook, pero ¿cómo fue esa inquietud de decir, oye, yo creo que necesito empezar a evangelizar a través de las redes sociales? Abriendo primero una página de Facebook y luego abriendo el canal en YouTube. Pero ¿cómo nace ese deseo y ese sueño que te lleva a evangelizar así? Les cuento, yo siempre estoy muy trabajando mano a mano con Marieta, ¿tú la conoces? Primero, paréntesis, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, sí, sí. Ya, es que yo no te veo sí, bien. Sí, no puedo responderte. Ah, ya, es que te estás parando, sí. Ah, ya, ahora sí. Debe ser el internet, pero está bien ahora. Dale. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Pues con Marielita, una vez me llevó a un evento, el Congreso Nacional de Jóvenes Católicos en Lima, ¿no? En la capital, donde pues se reunieron muchos jóvenes y hablaban un poco de que la evangelización en redes, estamos hablando de hace 3, 4 años o más, creo, la evangelización en redes está muy, muy retrasada, ¿no? Entonces, y no se le da mucho hincapié, incluso en los proyectos. Porque al menos, bueno, mi diócesis cada año, al iniciar y al terminar, hace como una especie de proyecto diocesano, ¿no? Anual, y al finalizar es una evaluación, ¿no? Entonces, el tema de las redes y las comunicaciones nunca se tocaron, ¿no? Incluso, de hecho, en mi diócesis, como tú ya sabrás cuando una vez viniste acá, había muchos espacios, pero nunca se les daba el uso, ¿ok? Había desde radio, comunicaciones, había Facebook, había hasta canal de YouTube de la diócesis y nunca se utilizaba. Creo que todavía no se usaría. Pero la cosa es que me había dado cuenta que no solamente en mi ciudad, en mi diócesis, sino que en otras diócesis el tema del emprendimiento digital estaba muy básico. Entonces sentí un poco la necesidad de aventurarme a algo que era nuevo, ¿no? Y justo Marielita con Néstor, si es que empiezas algo, que sea para siempre, ¿no? Disciérnelo. Y bueno, yo la verdad que esas cosas del discernimiento me demoro mucho ya. Entonces, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, lo fui pensando, no fue algo que dije ya voy a empezar, sino que la idea fue madurando un poco, incluso con el nombre, ¿no? Porque después me puse a investigar. Te cuento, mira, yo en tema de cómputo y en tema de religión, pésimo, ya en el colegio me botaron de 3 retiros, ya, y en cómputo casi jalo como 3 veces, 3, 4 veces, pésimo, pésimo, para lo que estoy en estas cosas. ¿Qué dirán tus profesores ahora, no? ¿No te los has topado? Sí, que sí. Te han dicho, bro, que tengo un canal en YouTube, y evangelizo. Tú, Néstor, ¿cómo vas a hacer? Algo así. O los profesores de religión, ¿no? Tú que haces hablando de estas cosas, ¿no? De hecho, casi me botan de retiros, ¿no? El último fue muy triste, ¿no? Casi me botan del colegio también. Entonces, la cosa es de que siempre he sido muy... cuando veo algo que me interesa, como que me aviento a descubrir un poco más. Pero siempre necesito que alguien que me dé un empujoncito, ¿no? Creo que Marielita me ha ayudado mucho en eso, ¿no? Anímate en eso, ¿no?
me decían esto, mira, sería bueno hacer esto a nivel diocesano. Yo ya lo recibía, pero más como algo personal, ¿no? Y es ahí donde dije, ya, voy a aventurarme. Pero ahora el tema del nombre es otro asunto. Que no le voy a poner porque había gente que o sea, todavía no conocía a nadie de Yucatbí, nada, nada. Yo pensaba que era el único en mi especie, ¿ya? Creo que todos han empezado así con el tema de Facebook. Así es, así es. No, yo no pensaba eso. Es que hace 3, 4 años. Esos 3, 4 años, hace 3, 4 años o 5 años, no creo que mucho. Puerto Luquillo no tiene mucho tiempo. Hace 4 años recién había muy pocos emprendimientos privados. Digo, cuando hablo de privados me refiero de un grupo o de una persona voluntariamente, ¿no? No de una institución, no de una diócesis o no de un grupo, ¿no? O sea, de esos obviamente que había, ¿no? Pero después, para evangelizar así, no, al menos en mi diócesis y en mi país, todavía no está muy sonado, ¿no? Había como, por ejemplo, 3 en 1, que me comentabas mucho antes de empezar la entrevista, pero todavía no, digamos, no había calado mucho. Entonces yo dije, pues vamos a empezar con algo donde englobe a todos, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre he sido medio futurista a veces. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Dios no quiera, me pasa algo raro? Y pues yo ya no estoy, ¿no? Entonces, la otra persona puede continuar un trabajo que no tiene mi nombre, porque mi nombre está conmigo mismo y ya si me pasa algo, ya no. Una página o canal o lo que fuera que tengo un nombre X puede continuar de generación en generación. Y de hecho, siempre he trabajado también así en el tema pastoral, ¿no? Que no dependa nada de mí, o sea, apartarme la figura de lo que soy, sino que quede la idea, la esencia de una pastoral, ¿no? Y pues dije, bueno, vamos a englobar a todos, que sea algo que englobe a todos, pero que sea también algo, no sé, pues cómico o llamativo, jocoso. Y poco a poco empezó a salir, la palabra católicos, pequeños, algo, porque yo trabajo con jóvenes así, pucha, católico en ese kids entonces, era, pues, entonces. De 18, claro, Catholic Kids, pero ya había otro, ¿no? Entonces yo no sabía que existía, ¿no? Hasta mucho, mucho tiempo después. Pues esa es una opción, ¿no? Y ya salió Catholiquillos, voy a empezar. ¡Ah! Empecé con Facebook hace ya 3 años y medio, 4 lo mucho, ¿no? Y bueno, así es como empecé en el tema de las redes, intentando, probando. Yo, como te digo, no soy bueno para la tecnología, para nada. A veces a mí me consultan, oye, Néstor, quiero bajarme este aplicativo. Y digo, pero ¿qué cosa? ¿Soy Google o qué cosa? No, yo no soy bueno en esas cosas. Lo poco que comparto en mi canal de YouTube es lo único que sé, y si me preguntas otra cosa más, me desbaratas en una, porque yo no sé más, o sea, soy muy sincero en eso. A mí me gusta aprender nuevas cosas, y yo creo que en ese sentido, Yucatbí me ha ayudado mucho, ¿no? Tal vez por ahí va un poco el inicio de cómo empecé Catholiquillos. Néstor, ¿cómo es que nace tu pasión por el Señor? ¿Cómo es que Néstor es llamado al servicio en general dentro de la iglesia? Me acabas de comentar que hubieron retiros de los que te votaron, literalmente, que la religión no iba con vos, que había situaciones en tu vida que no te dejaban, no sé, supongo que ver la religión como la ves ahora. ¿Cómo es tu llamado? ¿Cómo ocurre tu llamado del Señor a tu vida? Bueno, ¿escuchas? ¿Te escucha bien? ¿Sí? Yo te escucho bien, pero no te veo bien. Yo te veo medio robotizado un poco. ¿Sí? Sí. ¿Tú me ves bien? Te veo robotizado también, si usamos ese tema. Bueno, entre Robocops y lo que sea. Mira, enfocándome un poco a tu pregunta. Hay muchas cosas que te diré y otras cosas que diré en otra ocasión. Pero otras cosas que también te las he podido comentar, ¿verdad? Mira, yo nazco en una familia realmente cristiana, ¿no? Sobre todo desde la parte, del punto de vista de mi papá, siempre nos ha inculcado un poco más el tema de la misa. Mis abuelos han sido
gente muy, muy virtuosa en valores cristianos, gente en misa. O sea, hay cosas que recuerdo. Y Niana era una persona también católica. Se hizo evangélica, la estafaron y regresó otra vez a la iglesia católica. De hecho, me llevaron a una iglesia evangélica una vez. Y yo preguntaba, yo tenía 4 años, le decía a mamá Carmen, ¿no? De cariño a Niana, ¿no? ¿Dónde están las imágenes, no? ¿Por qué no está la imagen de la Virgen María, no? Y ella me silenciaba, ¿no? Porque yo preguntaba. ¿Es el demonio, te decía? Sí. es el demonio. Y bueno, le estafaron, el pastor y otra señora más que la llevó, con casi mil soles, son como $300. Wow. Es plata, 300, $350 por culto. Pero no recuerdo mucho más porque tenía 4 o 5 años, ¿no? Sea como fuera, ella también me llevaba después los domingos a misa, ¿no? Entonces, yo he nacido en un contexto religioso. Yo estudié en un colegio jesuita, el Colegio Cristo Rey. Eso no sabía. Pero... Sí, en el Colegio Jesuita Cristo Rey. Y la formación era muy buena, solo que llega un momento donde el joven empieza a vivir ciertas realidades o ciertas decisiones, tal vez en mi vida muy desordenadas, ligadas al ámbito de la afectividad y todo lo que corresponde a eso, ¿no? Y para mí como que las personas... eran como, o bueno, los jóvenes que estaban junto a mí, y todas las personas en sí que me podían rodear, buscaba de una u otra manera sacar provecho, ¿ok? Desde muchos puntos de vista. Además de eso, era muy, muy, muy vago con el tema de los estudios, y me empiezo a alejar no solamente de la vida religiosa, sino de la vida académica, la vida incluso familiar, época media emo, media emoliente. No te imagino emo, la verdad. Sí, y entonces como que me empiezo a alejar un poco de la sociedad, de los amigos, de las cosas de Dios, de los estudios, porque no quiero saber nada, ¿no? Hasta que, y cosas más que sabes, y al final... Hay una propuesta del colegio que se llama el mes de misión. El mes de misión es una especie de super retiro. Ya después de que me botaron de 3, entonces me invitan a un último más, porque era obligatorio, era un retiro que tenías que hacerlo. Démosle chance del chico. Sí, era la última chance. Pero fue la tercera y la vencida. Pero fue es un mes, es una especie de mes de reflexión, convivencia y social. Yo creo que esa experiencia... me ayudó mucho a caminar, incluso en el tema pastoral. De hecho, lo que hago es eso, ¿no? Y en este mes, pues yo lo vi más que nada como una experiencia para disfrutar con los amigos y pasarla bien. O sea, lo llevan un mes a otro colegio, pueblo, ¿algo así? Claro, me llevan un mes a un pueblo con más recursos económicos y yo vivo con mis demás compañeros en las chacras, en el campo, y hacemos ese tipo de trabajos. Muy parecido, o sea, aquí en otro, en unos es, colegios había también. Hacer un... ¿Ah? Muy parecido también hacen algunos colegios aquí eso. Mi colegio no lo hacía, ¿no? Pero muchos colegios que son católicos sé que hacen eso. Dale, dale, seguí. Sí, es muy bueno. De hecho, el sistema, solo en el Colegio Cristo Rey, ahora es simple en otros colegios, del consorcio católico, ¿no? O sea, también acá hay otros colegios católicos, pero solo el Cristo Rey hacía eso. La cosa es de que llega un momento donde el hecho de irte al mes de misión cuando tú tienes 15 años, como que te ayuda a dar cuenta de que hay muchos vacíos en tu vida, de que tú buscabas el amor y lo buscabas de una manera equivocada, desordenada y tal vez hasta injusta para ti, para otras personas, ¿no? Pues, entonces, claro, al darte cuenta de esa realidad, me pasó una experiencia muy bonita. Se supone que nosotros estamos haciendo una especie de caminatas, de escaleras, para una población que la necesitaba, porque de hecho en la cima, era raro, nunca había visto un cementerio en el cerro ya, pero la cosa es que la gente vivía abajo, y
caminaba hasta el cerro, y ya en la punta del cerro tenía todo un complejo de un cementerio, ¿no? Y era, o sea, para ser una especie de pueblo así como que alejado, el cementerio era muy bonito y relativamente moderno, ¿no? Lo tenían muy limpio y todo. Entonces, a la gente le costaba, pues, toda la caminata. Entonces, nosotros estábamos haciendo toda esa escalera, ¿no? Hasta la cima. Y ya para terminar, faltando una semana y media que acabe el mes de misión, me da la curiosidad, siempre la curiosidad, como que me llama siempre, muchas cosas buenas me ha pasado por curiosidad y muchas cosas malas también me ha pasado por la curiosidad, como a todo, ¿no? Y llego a este, cerca del cementerio había como un pantano, no como el de ya, era un pantano bonito. Y uno de verdad. Más bonito, de hecho. Sí. Con un laguito, ¿no? Y habían como que flores. Era muy bonito porque era como un mini bosquecito pequeño, súper pequeño, con un lago en el medio. Y alrededor es pura tierra, o sea, hay kilómetros de nada. O sea, es como que te da impresión. Entonces yo le dije a mis amigos, pues ya voy para almorzar porque ya es la hora. Y voy a ese espacio y simplemente me siento cerca al lago, ¿no? Y como a las 3, 4 de la tarde, empiezas a soplar viento fuerte, más o menos cálido. Y a partir de ahí me escuchaba como que el lago se movía y la brisa de plantas en ese pequeño lugar. Me acordé de muchas cosas, me acordé recién. Ahí me di cuenta de que estaba solo. O sea, ahí es donde recién me doy cuenta que tenía muchos vacíos, vacíos por llenar, muchas cosas que yo debía perdonar, muchas cosas que tenía que arreglar. Descubro por primera vez en mi vida, empieza a salir la palabra verdad, que en la vida debería existir una verdad grande que englobe todas las propuestas que el mundo me puede ofrecer de lo que es la verdad, ¿no? Empieza acá en mi cabeza a aparecer la palabra amor, pero no en el sentido afectivo sexual, sino en el sentido de dar tu vida por un ideal grande, ¿no? Y finalmente ya empieza a salir en mi frente la palabra Dios, ¿no? Entonces, esas tres palabritas como que se empiezan a compaginar. Si bien en ese momento no fue el gran encuentro, pero sí fue la gran semilla que una vez cuando ya acaba el mes de misión me empiezo a cuestionar de esa experiencia, ¿no? Y me voy dando cuenta de que había muchas cosas que tenía que empezar de nuevo, ¿no? Y como que con esa experiencia nace también la costumbre de empezar a rezar, ¿no? Llegué a mi casa y al rezar un minuto, luego dos, luego tres, y así. ¿Y ahora levita? Luego levité. Empecé a rezar el rosario. Me acuerdo que compré mi primera Biblia, una catedral, la catedral que tengo acá cerca, gracias a Dios, de mi casa. Es muy curioso porque yo vivo cerca de la catedral y de dos parroquias, o sea... La catedral que yo fui, ¿no? Sí, ajá. Pero yo he tenido cerca siempre a Dios y nunca cuando yo fui, yo estaba en el hotel, no estaba en tu casa, ¿no? Estabas en el hotel, así, en el hotel Estrella Pacific Suite, hashtag visítenos. La cosa es que siempre he tenido a Dios cerca y nunca me he dado cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se aleja de la familia, cuando uno se da, creo que por ahí está la esencia del retiro, ¿no? La esencia del retiro está en eso, en alejarse de tus costumbres, de tu cultura, de tu familia, de tus hábitos, y darte cuenta qué cosas tienes por llenar, porque todos tenemos vacíos, vacíos que se generan desde que naces, vacíos que generan por algún conflicto familiar cuando eres pequeño o en el colegio, o incluso ya de grande, ¿no? Cada uno va formulando también sus vacíos, pero un vacío también es una pregunta. Es una pregunta que te invita a cuestionarte de qué más puedes hacer en la vida y por alguien más, ¿no? Yo creo que por ahí se va resumiendo un poco mi cristianismo, por así decir. De hecho, decido hacer la confirmación ese año, pero me animé a conocer a Jesús en junio y me dijeron, no, ya la confirmación
tienes que empezar. Yo dije, bueno, voy a empezar a conocer mi fe en mi casa. Ya empiezo a googlear y bueno, ¿no? Néstor, ¿cómo es esto en la vida que el Señor te ha ido encadenando muchas situaciones? A tal punto de, como vos decías, el Señor te llamó de una manera tan sencilla como una brisa en un lago, y a partir de ahí te cuestionaste el verdadero amor y el amor de Cristo, que empezaste a encontrar a través de diferentes cuestiones en que vas pasando, ¿no? Y a partir de ahí empezás a caminar, a partir de ahí empezás a servir, a partir de ahí empezás a abrir el canal y todo esto. Pero ¿cómo fue el destapar tu mirada y decir que en el mundo no eras el único loco que intentaba servir al Señor, de no solamente en redes sociales, sino entregar tu vida de tal manera que das todo por Jesús? O sea, me refiero a cómo fue descubrir a muchos otros servidores de Dios en otros lados del mundo, a la comunidad que en algún momento pertenecimos juntos, que es la comunidad donde están varios youtubers católicos, y cómo es que se da este abrir los ojos y decir, wow, no soy el único youtuber o no soy el único servidor católico que quiere dar todo por el Señor. ¿Cómo fue descubrir eso? Bueno, yo tal vez tendría que empezar desde incluso el hecho de estar en una parroquia, ¿no? Yo empecé en la parroquia San Pedro Apóstol con este grupo y yo siempre he pensado de que, mira, ¿qué te digo? Yo creo que esta es una pregunta que tal vez San Agustín de Hipona se lo preguntara, ¿no? ¿Por qué una persona tan, tan pecadora puede llegar tan, digamos, a responsabilidades tan grandes, ¿no? Creo que uno no se lo merece, ¿no? Pero llega un momento, lo digo con mucha sinceridad, donde tú te la crees y tú dices, bueno, yo digo, ¿no? He llegado a ser coordinador de la pastoral juvenil de mi parroquia porque yo me lo creo, soy el capo. Y porque yo me esforzaba y porque yo soy el capo y porque aquí los chicharrones los trueno yo y yo soy el masnaki y sin mí la parroquia no avanza, ¿no? Entonces, explícame eso, hace un paréntesis y explícame eso, porque aquí chicharrón es una comida. Ok, yo pongo la música acá. Ah, okay. Aquí es una comida, sí. Ya bueno, dale, seguí. Y cómo se llama, soy yo el que hace todo, ¿no? Entonces, al principio uno como no lo acepta, ¿no? Porque dije, bueno, o sea, qué bueno que llego tan lejos, ¿no? Que Dios lo permita. Pero también hay otra parte que te dice, te lo mereces porque tú has hecho bastante esfuerzo, porque tú sí has rezado, porque tú sí has hecho la confirmación, así honestamente, y porque el mejor servidor del mundo, como vos, ninguno. El mejor servidor del mundo, efectivamente. Y de hecho, me lo creía a más no poder. Nunca lo dije, siempre, ahora yo lo digo, ¿no? Pero siempre estaba eso en mi cabeza. Llega un momento donde espiritualmente me siento estable. Estoy, en el tema académico muy bien, pero tengo una especie de recaída. Muchas cosas, muchos vacíos de mi pasado que no se habían filtrado bien, que no habían sido acompañados, volvieron a la actualidad y con otro tipo de tentaciones muy, muy nuevas que nunca me había pasado, ¿no? Incluso me acuerdo que terminé con mi enamorada, tuve que renunciar al equipo de la pastoral juvenil, que yo era el coordinador. Tuve que renunciar a la coordinación de mi comunidad, DAES, porque psicológicamente y afectivamente no me sentía muy bien. Y pasa esas raras donde a Dios solamente dice nada y se queda en silencio. Y es un silencio muy incómodo, un silencio porque te sientes como que decepcionado de quien se supone te lo había prometido todo, ¿no? Y te preguntas, ¿no? Dios, ¿dónde estás, no? Nace un poco tal vez la frase, ¿no? No me escondas tu rostro, ¿no? Yo siempre la cojo cuando pasan este tipo de cosas, porque yo creo que en un momento nos ha tenido que pasar, y si no te ha pasado, te va a pasar. No, no pasa. El silencio de hashtag Dios. A todos nos pasa. Hashtag el silencio de Dios. Y pasa. El hashtag el silencio de Dios. Y hay un momento donde
renuncias a muchas cosas y no sabes cómo explicar tampoco a tu comunidad, porque yo creo que a veces hay muchas luchas que no todos deben saberlo y tampoco no todos van a saber comprenderla, ¿no? Entonces cada uno vive sus batallas. La cosa es de que me invitan este año 2013 a irme a la JMJ en Río de Janeiro, y yo le dije a Dora, mi catequista, mire Dora, vamos al viaje, porque yo lo veía como un viaje, o sea, voy a pasar más allá de la JMJ y todo lo que se supone que se vivía. Sí, llegué, vamos al viaje, regreso al viaje, y solo me voy a dedicar a ir a misa a la catedral, ¿no? Entonces, como que ya mismo yo me estaba proyectando a ya mandar mi carta de renuncia a Dios, decir, bueno, hasta aquí acabó nuestro proceso. Gracias, Señor, un gusto conocerte. Fue bueno. Sí, te dos estrellas nada más. ni siquiera en servicio, ¿no? Entonces, espero me hayas aprovechado bien, Señor, gracias por todo. Así es. Y al final, pues, vengo con otro chip. Empezando, me doy cuenta de que no soy el único católico del mundo que dedica o que se dedica fuertemente, sino que jóvenes con historias más complicadas, más duras, que a pesar de eso lo saben ofrecer al Señor y saben dar vida en abundancia en nuestra mortalidad. Y eso es algo muy bonito, saber dar 5 vida. 5 millones de saber católicos, generar, ¿no? En ese, de millones, de millones. Y ahí es donde conozco la comunidad Shalom. Claro, conozco otras comunidades. Y yo pregunto, no, ¿tú de qué parroquia eres? Ah, yo soy de tal parroquia, de tal país. Y yo le digo, ¿y tú de qué parroquia eres? Yo soy de parroquia, de tal país. ¿Y cómo que los dos, tres que son de diferentes parroquias, de diferentes diócesis, de diferentes edades, tienen el mismo nombre de comunidad? Ah, y me comentan, ¿no? Nosotros somos la comunidad y me narran un poco su historia. Entonces, no conociste a mi comunidad, wow, ya en la JMJ. No conociste a mi comunidad. Entonces yo digo, ¿por qué no hago lo mismo? ¿Por qué no genero este mismo formato de trabajo en otras parroquias, ¿no? Entonces vengo con ese chip. Y lo mismo pasó con las redes sociales, ¿no? Ya una vez que vengo, ya me quito la venda, que no soy el Superman de la pastora juvenil, y que yo no he inventado la pólvora, y que todo lo que yo había hecho es porque ya otros lo habían hecho, y solamente que me lo presentaron de otro modo, y yo le puse tal vez un poco de estilo, y nada más, y se lanzó lo que se tenía que lanzar. O sea, uno se da cuenta que uno no es el único, dos, que no has descubierto la pólvora, tres, que lo que haces no es para ti, ni para tu, qué sé yo, para tu orgullo propio, sino que es para la gloria. Y yo creo que tu vanagloria, entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Lo digo, a mí a veces hasta ahora se me va eso, ¿no? A veces, ah, mira, este video ha salido muy bien, gracias a... Entonces, antes de decir la palabra a mí, ¿no? Me pongo una... ¡Qué video! Me quedo en silencio, ¿no? Sí, sí, entonces, qué bueno que pude entrevistar al peregrino gris. ¡Qué contactos ahí que te tengo! Pones, ¡qué contactos que tengo! ¿No? Entonces, por ahí no va. Cuando uno va por ahí, se da cuenta que lo que hace ya no tiene sentido. Y así no te digan que uno aprende de cosas que ay, por ahí hay algo que no va claro cuando ya te autopropias de algo que Dios te ha dado, ¿no? Y te lo ha regalado para que lo compartas. Por eso dice el Evangelio, lo que han recibido gratis, gratis lo ofrezcan, ¿no? Porque no es tuyo, no es mío. Entonces, es lo que he aprendido. Y con el tema de las redes ha pasado igual. Yo estaba por ahí feliz, me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Dije, bueno, y fue en una época donde, bueno, todavía habían 3 DAEs en la ciudad, en mi diócesis, ya estaba proyectado para otro, y con el tema de catoliquillos, ¿no? Y todos me decían, catoliquillos, por aquí, por acá. Entonces, ya la imagen conocido, cambia. Conocido, Néstor, ya tengo 10.000 seguidores ya, claro, en Facebook. Claro, soy claro, tengo 100, mira. Tengo 100 seguidores en Facebook, ¿no? Entonces, y te das cuenta de que por cosas de la vida, yo el primer youtuber que conozco fue a Seba Yaco. A partir de ahí, hermano, tu gaseosa. Muy bien.
Un saludo a mi novia que me regaló esto. Es muy bien. ¿Es agua o gaseosa? Me vas a hacer pecar si digo mentira. Es Coca-Cola. Dios mío, bueno. ¡Oh, Dios mío! Tú quieres estar fit, pero vas a terminar fat con esto. Bueno, la cosa es de cómo yo conozco el tema de UCASB. Yo he visto por internet algo así que decía de Seba Yaco, que hablaba de su canal y luego hablaba de una comunidad de youtubers, ¿no? Se llamaba UCASB. Pero de hecho nunca le pregunté. Ni por redes ni por nada, ¿no? Solamente lo vi, me llamó la atención. Pero ya te escribías con él. Porque de hecho. No. Solamente había visto un enlace. No, para nada. No tenía canal todavía. Entonces lo abrí y dije: ah, mira, qué chévere que este chico, único chico, ya somos dos, dije. Esté hablando acerca de eso, ¿no? De cosas de fe y toda la nota. Veo otro que era Antonio, que también hablaba sobre UCASB. Entonces, como que ya me llama la atención esa palabra. Eso de esos chicos. Pero como que todavía no la capto. Ajá, ya somos tres, dije. Entonces, a él sí le hablo, porque él sí tenía una cuenta de Facebook más activa. Y le mando un mensaje: hola, ¿cómo estás? Mira, yo tengo un canal. No, perdón, un espacio de Facebook y todo lo demás. Entonces le digo: oye, ¿no quieres ser parte de UCASB? ¿Qué es eso? He visto algo de otro chico, ¿no? Mira, que nosotros somos una comunidad, que no sé qué y que no sé cuánto. Ah, ya, mira, qué chévere. Entonces, cuando me invitan, yo me siento muy alegre, porque me di cuenta que no soy el único. Me di cuenta que tampoco siempre lo tengo por si acaso para mis parodias. Tampoco soy el rey. El rey de las redes ni nada por el estilo. Y nada, dije, pues vamos a conocer, ¿no? Y uff, era un montón, eran como 40. Dije, qué tanta persona que se dedica a hacer este contenido, ¿no? Incluso había sacerdotes y había tanta fluidez. Bueno, hay esa fluidez todavía, obviamente. Esa fluidez de más cercanía, porque yo siempre he sido muy estructurado en mi relación con mis párrocos, ¿no? Incluso, como digo, yo apoyo en diferentes parroquias y yo soy muy mecánico para eso, ¿no? Mi relación con mis párrocos son muy mecánicas. Muy vertical. Con muy pocos he logrado amistad, ¿no? Sí. Soy muy cuadriculado. Estoy chapado a la antigua, verás. Entonces. Que seas viejo es otra cosa. Que soy viejo es otra cosa. Yo estoy chapado a la antigua y no, bueno, no sé. ¿Será que las veces que me ha tocado, casi siempre me ha tocado la relación así con los padres, ¿no? Y bueno, yo me siento cómodo. Muy poco sí comparto amistad. Así fuerte, como que sí le puedo contar más cosas, no fue el tema de la confesión, ¿no? Sino cosas ya de mi vida, cosas más privadas, etcétera. Y bueno, cosas de que al final me gustó la forma de trabajar en tema de UCASB, y ya recién veo al tal chico ese, Seba Yaco, y yo dije, ah, mira qué bueno. Así que, y pues por ahí empecé con el tema de darme cuenta de que no es el único, sino que había otras propuestas muy buenas. De hecho, ese día, no miento, a la semana, yo aperturo el canal de UCASB, porque me sentía un poco medio raro, porque el canal de Catoliquillo, enlaces, claro, ajá, aperturo el canal, porque todos mandaban enlaces y yo veía, ¿no? Pero dije, no, pues yo también tengo que estar en la misma onda, ¿no? Y ya me fui un poco ubicando, aprendiendo y empezar ya con mis videos. Hay muchos, muchos videos que creo que también los he borrado porque eran súper antiguos, así como ¿qué? Cuando intentas. Porque como cuando borrar intentas nada, probarlos, de tu canal. A ver, ¿de cómo verdad? Va. No. Anda, mira mis primeros videos. Oye, voy a hacer eso, ¿sabes qué? Voy a hacer un reaccionando a mis videos antiguos.
No querés saber lo que era eso. No, no, no. No es que ahora sea un máster, ¿no? Pero eran graciosos. Intentaba ser gracioso. O sea, yo de por sí tengo algo que creo que es gracioso. Creo ya. Entonces yo miraba, intentaba transmitir eso en mis primeros videos. Y la verdad que no sé si lo hacía, pero... No sé, de a poco lo fui dejando y empecé a hacer otras cosas un poco más tranquilas, más serias. Pero voy a hacer eso, reaccionando a mis primeros videos a ver qué tal me va. Me voy a reír mucho. No he borrado nada, nunca, ningún video. No, yo habré borrado unos 3-4 más o menos, de los primeros. Hay otros que les estoy reeditando para... para relanzarlos, pero ya con un contenido adicional, ¿no? Por ejemplo, uno de mis primeros videos, sí, por ejemplo, hablaba del cuarto papa, Clemente. Ese video yo lo puedo enfocar en la sección de orígenes que habla mi canal, de los primeros cristianos, pero qué sé yo, lo colgué y está muy... en cuestión edición no me gusta, ¿no? Porque obviamente recién estaba empezando, ¿no? Está utilizando el PowerPoint, ¿no? O sea, muy, muy, pero muy básico. Pero está bien, o sea, pero como, no es tan mal. Pero, ¿sabes? Sea, no. Lo que me dijo... No, lo que no dejaría así, porque es tu camino, hermano. Es tu camino de cómo vos has empezado en esto, de cómo has seguido. Podías sacar como que una segunda parte, por así decirlo, mejorando lo que hiciste en el primero, pero creo que borrarlo... No, no sé. Que borrar tu esencia, viejo, de verdad. Yo tengo videos con muchísimos errores. Videos con muchos errores, hay muchas cosas, no solo en edición, sino también en formas de hablar, en expresiones, tengo el volumen de la música súper alto que ni se me escucha, no vocalizo bien, pero los tengo ahí porque son parte, digamos, de que vos no tenés un canal perfecto. Y los voy a chequear. Y esa es la verdad de la vida, hermano, no, o sea, no somos editores, no nos pagan por esto, lo hacemos con un amor infinito. Y en ese amor infinito está pues también la, ¿cómo se dice? El de equivocarse y el aprender. Y gran parte de eso es ¿qué pasaría si se encuentra una persona? Algunos sí les paga. Yo te pregunto. Bueno, sí, pero no somos nosotros. ¿Qué pasaría si una persona que quiere empezar en YouTube busca tu canal y ve que tu canal es perfecto? ¿Ya me entendés? O sea, va a decir, yo no voy a empezar nunca. Porque estos canales son perfectos en edición, en guión. O sea, nunca hacen... Si hubiera pasado eso conmigo, yo no hubiera empezado YouTube nunca, por ejemplo. Porque mira, primero que nada, hago un paréntesis. Primero que nada, yo conocí a Católico Surf. Católico Surf es un canal, pero que la parte, digamos, ¿no? Así, es el canal, digamos, ¿no? Así, Católico Surf tiene producciones. Y cuando yo vi eso, dije, chanfle, digamos, ¿no? O sea, ni por chiste. Y conocí al Peregrino Gris. Y el Peregrino Gris ya como que ya me hizo ganar la confianza de que ya sí puedo hacer videos, pero dije, bueno, él es religioso. Y de ahí conocí a 3 en 1, digamos, 3 en 1 que ya un poco más normal, por así decirlo, videos más sencillos, más comunes. Y es como que te animan, ya, de los 3 ya fui sacando algo y lancé el canal. Entonces, yo no los borraría mis videos, los he dejado ahí con los errores, con los aciertos, con las virtudes que tenga o no tenga. Y te cuento algo que la verdad casi nadie lo sabe, ¿ya? Pero te la conté. Mira, te estoy dando una primicia en el video. Yo voy a anotar. Yo cuando empecé en el canal tenía muchas ideas. Y empecé a escribirle a varios amigos y amigas que tengo todavía para decirles que me den muchas ideas de qué podía hacer. Entonces, me pasaban ideas, mis amigos me pasaban ideas, y yo las hacía en video. He hecho varios videos con ideas de muchas personas que son cercanas a mí. Y en especial de una persona que me pasaba varios contenidos y buenísimo, y yo los hacía y full y que no sé qué. Hasta que un día me di cuenta que ese contenido que me pasaba, o las ideas que me pasaban, era de un canal evangélico. De un canal, no recuerdo cómo se llama. Bueno, de un canal súper conocido de parodias y demás, de evangelización. La decepción, la traición, hermano. De evangelización, de evangelización, pero evangélico. Y cuando yo me di cuenta de eso, fue así como que ya tenía como 4 o 5 videos subidos de las ideas de este amigo que me pasaba. Y dije, oh my God, o sea, puede empezar que yo me estoy copiando el contenido o que estoy haciendo las cosas así. Y dejé de hacer ese tipo de contenido. En gran parte también fue por eso que yo dejé de hacer ciertos sketches, digamos, dentro de mi canal. Porque gran parte de los, no gran parte, sino unos 3 o 4 que...
que habían sido como ideas bases o centrales esos videos, que luego los estuve viendo. Yo te escucho y te veo bien, así que no hay problema, Néstor, querido. Entonces, bueno. Me pareció, ¿cómo se dice? Me pareció que no tenía que hacer eso, entonces dejé de hacerlo. Y yo le pregunté a la persona que me escribió, me pasó una idea nueva, me dijo, es este video, no sé qué, me acuerdo bien. Y le digo, oye, estos videos, ¿qué gusta que me pasa? ¿No son de tal youtuber? Y me dijo, sí. Y yo, oh, yeah. Porque yo me di cuenta después de eso, porque cuando yo empecé a subir mis videos, me salían recomendaciones los de él. Yo decía, ¿pero por qué? Cuando ya los miraba, o sea, eran en un 60% iguales. Dije, no, eso está mal. Pero no los bajé, no los retiré, los dejé. Entonces dije, yo seguiré con mis ideas. Sí, mira. Y ahí empecé ya con muchas otras secciones que ya son más mías, digamos, que no las he sacado de nadie, que todo lo que está en el canal a partir de ahí fue como que ya no le pedí ayuda a nadie, sinceramente, y a partir de ahí fue como que dije, mejor seguiré yo con mis ideas medias cuadradas y continuaré. Entonces, así, pues tienes que no borres tus videos, hermano, porque no, es nuestra esencia, hermano. Lo tomaré en cuenta, pero sí, como dices, bueno, si alguien quiere empezar al tema de YouTube, pues yo creo que le contaría las cosas que yo de hecho mal, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es algo que, por ejemplo, en YouCatV se ha avanzado bastante. Trabajar en una comunidad no significa necesariamente hacer colaboraciones, sino que significa compartir tu experiencia. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que la experiencia que compartes es lo que ayuda al otro youtuber a crecer, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo sí, como te digo, yo ya he borrado 4 videos de esos, de los primeros. Hay otro que, como te digo, que pienso reeditarlo para volverlo a lanzar, pero con otro enfoque, porque me parece un contenido muy bueno. Y es muy gracioso porque, de hecho, no va a ser el segundo. Cuento algo que nadie sabe también. ¿Qué pasa? Y es el segundo video que he vuelto a hacer lo mismo. Porque el primero, que no voy a decir cuál es, porque no viene al caso, ya lo colgué y pucha, tiene bastantes vistas y bastantes likes. Y muy buenos comentarios, incluso me han dicho, ¿no?, por interno, oye, Néstor, qué video tan bueno, ¿no? Nunca lo he visto, ¿no? Entonces, yo sé que esa persona lo ha visto, porque se lo he mandado, ya, entonces, se lo he mandado y porque, de hecho, él me dio a mí idea hace mucho tiempo. Y se lo he mandado y me dice, oye, qué buen video, mira, Néstor. Entonces, creo que para el momento en el cual el canal está viviendo, hay muchas cosas del pasado que se han hecho bien, pero por el tema de la edición no se nota muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo es reaprovecharlas para darle más funcionalidad, ¿no? Porque lo que dices es cierto, ¿no? Yo creo que eso también pertenece a parte de tu pasado. Pues por eso no he borrado todo, si no, yo hubiera borrado más. Pero hasta ahora sí, he borrado 4 y 2 videos que, bueno, uno que ya está lanzado y otro que pienso, lo que te decía, ¿no?, del cuarto papa. Entonces, por ahí va un poco el tema del canal, ¿no? Néstor, ¿cómo fue eso de haber invitado a esos dos personajes medio locos al Perú? Con la pastoral, la marcha de la vida, todo el esfuerzo que se hizo para llevar a esos dos, que no sé si se lo merecían, pero los llevaron, se arriesgaron, apostaron por ellos y los mandaron a misión, a su país, a tu tierra, y los recibiste, en este caso a Daniel y a mí, que gran parte se debió al esfuerzo que tuviste, al esfuerzo que hizo la pastoral, al esfuerzo que hizo la arquidiócesis en general, para poder llevarnos no solamente a compartir la marcha por la vida, sino también estos talleres, estas predicaciones sobre las redes sociales, el poder compartir con la gente, el poder conocer tu ciudad, que la verdad a mí me encantó y espero volver algún día. ¿Y cómo se dio todo esto? Bueno,
Antes que nada, el que desea ver la otra versión también con Daniel, y también la entrevista que hiciste con él, pueden ahí también ver, ¿te acuerdas cuando nos atrapó la policía? Sí, nunca lo conté, nos agarró la policía, estábamos... Nadie lo ha contado, Daniel tampoco lo ha contado. Dos extranjeros, sí, como que... ¿qué hacen estos bolivianos aquí? No teníamos carnet, creo que lo habíamos dejado. Ya fue, sí. No, alguien no llevó su documento, alguien no llevó su documento. No, no teníamos documentos, pero los habíamos dejado. Los dos. Sí. Eso es lo que la gente no sabe. Daniel tampoco lo ha contado en tu entrevista. Tampoco yo lo he hablado en los videos. Creo que nadie lo habla. Creo que nadie. O sea, no, nadie sabe. Bueno, nadie sabía. Ahí está el juez. Bueno, mira, ¿qué pasaba? Creo que fue el año 2018, si no me equivoco. En el 2018 es que vinieron para la Marcha por la Vida. Porque justo estaban haciéndose los preparativos para Panamá. Entonces yo no iba a ir a Panamá, pero sí estaba con esas ganas 2019, de ir a la JMJ. Claro, o sea, en el 19 fue de Panamá, pero la marcha fue el 18, si me equivoco. Sí. Sí, sí fue el 18. Jesús, ¿estás ahí? Sí. ¿No fue el año pasado que fui? Ya, bueno, entonces... ¿Ah? ¿No fue el año pasado que fui a Perú? No. ¿Fue el año pasado, pues? El anteaño. ¿Fue el año pasado? Fue el año pasado. ¿Seguro? ¿Sí? No. ¿O sí? ¡Claro! No ha sido el año pasado, sí. ¿Fue el año pasado? A ver. Bueno, sí, que sí. No me acuerdo si era el 2018 o 2019. 2019, pero... Ahí busca tu video, creo. 2019, ¿cómo va? Es la primera vez que yo salí del país a predicar. Y me vas a decir que fue el año pasado. Yo me acuerdo, bueno, el año pasado. Yo me acuerdo, porque sí, la verdad sí. Había dejado, como te digo, había dejado incluso de... Yo estaba muy inactivo en el canal. Había dejado de grabar mucho tiempo. Y esto me cayó como que así de sorpresa, de que vení, te invitamos por lo que haces en YouTube. Y yo estaba dejando de hacer las cosas en YouTube. Y fue el año pasado, ¿viste? Yo estaba en el 2018... Ahí está, muy bien. El 2018 yo estaba con las ganas de ir a la JMJ y no se pudo. Y ya dije, el 2019, pues, bueno, que sea un año donde haya un evento importante, ¿no? Entonces, fue necesario, o mejor, tuve la inquietud de hacer o de llevar la JMJ a mi ciudad, a mi persona, ya. Yo necesitaba consumir un poco de JMJ, porque me había quedado con las ganas. Entonces, parte de la JMJ es la experiencia de lo internacional, de lo que hace posible, ¿no? Entonces, yo dije, pues, justo ese mismo año 2019 también, me compartieron un enlace del encuentro de youtubers en Ávila, España, si no me equivoco. Entonces, yo dije... Combiné esa necesidad que yo tenía humana y también esa gran experiencia que pasó allá en España. Dije, ¿por qué no se da la posibilidad de vivir un poquito de ambas experiencias, más que amistad, en mi vida, ¿no? Y creo que fue muy útil, espiritualmente hablando. Más allá del tema del canal, o más allá de pensar, ya voy a grabar con él tal cosa, ¿no? Dije, esto se debe hacer. Además, porque era algo bueno para UCASB. Todavía en UCASB no había el sistema organizado de coordinador, subcoordinador, las áreas que hay ahora, el acompañamiento, nada. No había el documento tampoco, no había nada. Entonces, ahí nace gran parte. Había muchas necesidades. Sí. De hecho, había esas tres necesidades mías: UCASB, la JMJ y este encuentro de youtubers en Ávila. Entonces, como combiné las tres necesidades humanamente que tenía, y dije, pues voy a hacer algo parecido. Para eso, estaba yo como que más o menos ahorrando, porque dije, tal vez... Yo viajé para Argentina porque pensaba eso, o irme a Lima.
que era más, que es digo, más fácil, ¿no? Entonces, pero no, empecé a conversarlo por el WhatsApp y les propuse la fecha de la marcha por la vida, porque pues si lo veía en ciudad y no había nada que hacer, como que iba a ser un viaje que tal vez no iba a tener muchos frutos. No sé, si los invitaba en un momento donde no había nada que hacer, nada extraordinario, tenía que ser algo muy extraordinario. Entonces se hizo toda una programación de la Pastoral Juvenil Diocesana de la Marcha por la Vida, y hubo un espacio incluso de talleres que se hizo el domingo, y el sábado estaba vacío. Entonces yo dije, hey, yo les puedo compartir un taller de evangelización digital, que fue ya, perdón, viernes en la noche, y el sábado ya era la Marcha por la Vida. Y el domingo también estaba este taller de animación que lo hacía Diego Herrada, que es un cantante católico que le gusta el rock y las bandas de rock y está muy metido en eso. Hay un video de él de entrevistas en el canal, también puedes verlo. Sí, es muy bueno. Y me dijo, bueno, voy a hacer esta invitación por UCATV, a ver si alguien me atraca, ¿no? Entonces yo estaba con la esperanza de que los de Perú me dijeran que sí, porque en ese entonces estaba ya su diseñador, si estás ahí, no te perdono que no hayas venido a mi ciudad. Bueno, estaba Nacho también, que está a 6 horas de mi ciudad. Estaba también, estaba incluso el tío Memes Católicos, todavía estaba en UCATV. O bueno, no sé si está, creo que sí, no recuerdo. La cosa que había a Gisela de Catholic Kids o algo así. Entonces, estaba un buen grupo de youtubers en Perú, pero solamente Nacho recibió mi invitación porque yo ya había ido a Arequipa, que es la ciudad donde él vive, y ella había tenido como una especie de problema, ¿no? Pero cuando empiezo a escribir en UCATV, pues solamente me respondiste tú y Daniel, ¿no? Entonces, fue algo muy curioso porque, bueno, yo todavía como que no captaba de qué país era cada uno, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que, ah, mira, no solamente vive en el mismo país, sino que en la misma ciudad, si no me equivoco. Y dije, bueno, a ver si es que... Incluso estaba la billetera, la estaba estirando, a ver si invitaba a Sebas, ¿ya? Sebas, si ves ahí, yo tuve la intención de invitarte, pero el presupuesto no alcanzó. Jesús me dio mucha plata. 34 horas en tierra, hermano. Gracias. 34 a Dios. Horas en tierra. Ida y vuelta. 34 de ida, 34 de vuelta. Sí, es un montón, es un montón. Son más. Es todo un sacrificio, ¿no? Entonces, yo creo que la próxima voy a ir a tu ciudad. La cosa es de que se dio la oportunidad y por tierra, si no entras. Entonces, la cosa es de que yo hice el proyecto, de hecho, el casi 100% yo lo estaba cubriendo, hasta que lo hablé con Marielita. Marielita, voy a hacer esto y quiero anexarlo a la diócesis, ¿no? Ya, Néstor, vamos a hacer esto. Entonces, yo me siento muy apoyado por la diócesis, en el sentido de que me brindó mucha colaboración desde transporte, el tema de costo de alimentación. Yo le dije, va a venir Jesús, él come bastante. Ah, ya, toma toda la plata. Entonces, mentira. Y ¿cómo se llama? Y me apoyaron mucho, mucho en eso. Entonces ya, digo, los costos fueron mucho más accesibles para mí y yo me preocupé mucho menos, ¿no? Incluso, sobre todo, el qué hacer, ¿no? Porque yo estaba con la maestría. Entonces yo el día sábado dije, Marielita, ayúdame por favor, porque yo tengo que estar a clases, ¿no? Entonces no me voy a perder. Hasta pasear, hasta que yo llegue y ya voy a poder estar. Entonces era también el día de la primera comunión el bautizo de mi hijada. Entonces ese día estaba full, estaba loco yo. Te pedí que me ayudes con las banderas y toda una cosa. Claro, y ni siquiera fuiste a la marcha. Estuve en la marcha, pero estuve un rato. Poquísimo. Fuiste, nos dejaste, nos abandonaste y te fuiste. No. Literal fue así. No, la gente va a pensar que soy un anfitrión. No fue así. Así como Jesús dejó el Espíritu Santo, yo le dejé a Marielita. Y Marielita, por favor.
Le dije a Marielita, le dije, yo me voy, pero les envío a Marielita para que los cuide y los defienda de los... Hereje. Hereje. Y ¿sabes qué? Yo me tuve que ir porque estaba ya con las clases. Yo dije, me voy a las 5:30 y a las 8:00 de la noche, 9:00, los voy a volver a encontrar. La cosa es de que fue una experiencia muy, muy bonita, porque como te digo, humanamente hablando, cubrió mis expectativas. La jornada salió muy bonita, la marcha, la catequesis, el taller de evangelización, salió muy bien. Yo creo que se hablaron muchas cosas y ayudó mucho. Gracias a ello, por ejemplo, la universidad, la pastoral de catequesis de la Universidad Jorge Basada de Groma, que es una universidad que, tiene, digamos, un reto tal vez más grande para la evangelización, es con universitarios. Lanzó ya su página web, ya hace comunicados, ya creo que ya hasta utilizan Canvas y todas esas cosas. Entonces, yo creo que esa experiencia ha ayudado a muchas parroquias e iniciativas personales a seguir adelante, ¿no? También nos ayudó Anthony Mark, no sé si lo conoces. Sí lo conoces, si claro. Te acuerdas de él. Anthony Mark de Católico Simple. Tengo que entrevistarlo. Pero en verdad no es simple porque tiene mucha información. Es un canal, bueno, es un espacio de Facebook, más que nada, muy bueno. Yo lo recomiendo, síganlo en Facebook. Muy bien. Y Nacho también apareció con su esposa, nos dio también toda una catequesis direccionada al tema de la familia. Fue algo muy, muy bonito. Creo que llegaron las personas que la diócesis en esa experiencia necesitaba. Y yo creo que también para ustedes fue una experiencia muy particular, en especial para ti. Fue muy, todo coincidió, porque dije, incluso mi tía me llamó una noche antes, Néstor, ven a la misa de la Virgen de Copacabana. Entonces, que yo realmente me había olvidado de esa invitación, porque mi tía siempre lo hace una vez al mes. Y justo coincidió, y le dije, tía, voy a llevar unos amigos, que son parroquia, de mi, no, no sé qué parroquia le dije, de acá de mi parroquia le dije. Entonces, ella ni idea que son gente así que vinieron del más allá, ¿no? que pasaron 36 horas para venir. Pero al final sí se enteró que éramos de Bolivia y todo, porque le dijimos a él. Claro, proceso. De ya después le comenté, no, mira, han venido acá, y empezamos a conversar y todo lo demás. Fue una experiencia muy bonita. También que todos los jóvenes de mi parroquia pues conocían, ¿no? Jóvenes como ellos de otro país. Y bueno, finalmente otras diócesis que vienen a compartir sus experiencias a través de algo que todavía tenía que seguir madurando el tema de las comunicaciones, ¿no? Gracias a Dios, ahora en la diócesis se ha dado mucho más espacio el tema de las comunicaciones. Ya hay un espacio de área de comunicaciones ya oficial. Lo está viendo el padre Alex. Que él ha estudiado comunicaciones, o sea, profesionalmente está muy bien cubierto. Y pues en la pastoral juvenil igual, estamos ahí haciendo muchas cosas. Y personalmente como youtuber también me ha ayudado, yo creo, a aprender mucho grabamos, de ustedes. ¿No? Ni al siquiera grabamos, no grabamos, o sea, lo poco que he grabado ha sido de unas que otras fotos, experiencias de ustedes que hemos compartido, cosas que grabaste y lo dejaste ahí en la computadora del hotel. Te robaste mi video. Bueno, robaste tu video. Bueno, creo que todos, hasta Daniel, creo. Daniel igual, venga. Es que nos sorprendimos cuando colgaste tu, ¿cómo se llama? La entrevista con la hermana Verónica. Fue así algo muy sorprendente, tu cámara con su trípode y no sé qué cosas más. Era una tecnología de Iron Man y todo. Yo con Daniel nos quedamos así. Ah, bueno, y el tema de la policía. La gente tal vez no sabe, pero hoy vamos a contar la verdad cuando pensamos. Bueno, gracias a todos. Lo que pasa es que estamos yendo para la cena. Era el día viernes en la noche. Ustedes ya habían dado la capacitación. Y de hecho, le habíamos dicho a la hermana, era un convento, qué malos que son. Bueno, era un convento que nos había abierto la disponibilidad. Yo estaba muy preocupado por la alimentación, te cuento, porque eran 5 personas. Era estás tú, Daniel, yo,
Nacho y su esposa, eran cinco, y Anthony que nos acompañaba, y a veces Diego, pero bueno, estos dos yo no los veía, ¿no? Pero de todas maneras, yo dije, voy a ver cómo gestiono eso, ¿no? Voy a, iba a romper mi chanchito, hasta que las religiosas me dijeron, la hermana Dara es un amor de gente, yo la admiro mucho porque es la hermana de que hace súper evento, súper social, súper carismática. La hermana de las polladas. Entonces, pueden ver ella, su historia aquí. Dijo, aquí arriba está. También. Sí. Has hecho un video de ella, de la hermana Verónica y del padre Ricardo, si no me equivoco. Sí. Sí. Entonces, ya era muy tarde, ¿te acuerdas? Ya era muy tarde, ya habíamos acabado súper tarde. Moríamos porque de hambre. Porque se adicionaron cosas más que, claro, pero que salió como que... Así congeniamos todo para que saliera. Estamos un cumpleaños también, un happy birthday, y no sé quién cumpleaños sí. también. Llevamos una torta, cantamos. Era una cosa, todo coincidía. Y era algo muy, una experiencia muy, muy de Dios. De Dios. Porque muchas cosas que no se planearon, o que personalmente yo no planeé, en esos tres días salieron así, pa, 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 pa. Incluso nuestra conversación que tuvimos los tres, más de compartir, incluso yo te conté muchas cosas de mi vida y tú también muy, muy privadas, ¿no? Y siempre me voy a acordar de unas frases que dos frasecitas oración, que me has dicho. Momento de ¿sí? oración sí, con todos ahí. Y de hecho, al final, no hicimos nada de UCADV y no hicimos colaboraciones de nada. O sea, lo que salía, se grababa, se compartía y ya. La finalidad no fue el tema tecnológico ni los suscriptores, ni las vistas, independientemente con qué intención se fue el asunto, Dios lo fue manejando para otro enfoque, para el enfoque que es importante, el tema de la fe, el tema del discernimiento, el tema del encuentro con Él. Y bueno, la cosa es que estamos yendo muy tarde, a las 9 de la noche, las hermanas religiosas duermen a las 7, y la comida ya estaba ahí, y ya, Jesús, nos vamos, despega todo, porque habíamos puesto unas imágenes bien bonitas, ¿te acuerdas? Que habíamos pegado sí, con cada youtuber, una cosa muy bonita. Sí. Lo sacamos todos, sí, y ahora no sé dónde está, tengo que buscarlos. Dije que los iba a pegar en mi techo, pero nunca lo hice. Bueno, la cosa es que sacamos todo, nos fuimos, y por esas cosas de la vida... Íbamos rápido, creo. Sí, íbamos muy rápido, le dije, Señor, apúrese, apúrese. Y además, ¿cómo te explico? Estábamos mal ubicados. ¿Por qué? Porque Marelita creo que estaba atrás, yo estaba adelante. Estábamos súper apiñados, ¿te acuerdas? Sí, no se podía entonces, ir dos teníamos adelante, que super... no sé cómo era la cosa. Claro, ajá, estaban dos adelante, las cosas estaban ahí también. Estábamos súper apiñados, ¿ya? Entonces, justo nos paró dos policías, ¿de acuerdo? Una señorita y un policía varón, ¿no? Y nos pidieron, yo me quedé así, dije, ¿qué es? Porque, no, o sea, primero la verdad le, que en primero le pidieron al conductor sus papeles y todo, y él así, al conductor. Y, ajá, y trae algo extraño, dice, no, todo bien, estoy llevándolos a no sé dónde, y cuando miran, y no sé quién de Daniel o yo habló, y dijo, son extranjeros, sus papeles, y no tenemos papeles. Así fue. Han pensado que son de Venezuela, no sé, de Colombia. Algo así, no sé, que, ni idea. Sí, porque asumo que los habrán sacado por el dejo. Bueno, que tampoco, bueno, no sé. Supongo que yo ya estaba más o menos acostumbrado a escucharlos, que no he notado ninguna diferencia al hablar. El asunto es de que él sí, el policía sí, y bueno, les pidió el documento, pero no recuerdo, sí. Creo que sí tenían. No, creo o que al menos tenía. Daniel. Creo que Daniel tenía. Uno creo de que... Daniel, sí, Daniel sí tenía. Tenía. Y yo le dije, dejé la billetera en mi casa, en el departamento. Sí, algo así. Daniel sí mostró, chico responsable, mostró su documento y ya dijo, bueno, ya pasen, ¿no? Entonces, fue muy gracioso porque lo comentamos en UCADV y todos dijeron, ¿qué? ¿Les han metido en la cárcel? ¿Cómo? Y fue algo muy anecdótico. Yo creo que, gracias a Dios, no pasó más, porque creo que si pasaba más, sí hubiera sido meritorio hacer un blog. Aquí casual en la cárcel, en el extranjero. Hubiera sido un video que solo a Luisito Comunica se le hubiera ocurrido. Pero...
Pero gracias a Dios no fue así y nos dejaron libre y ya pues para adelante, ¿no? Este día también venía Nacho, tenía que ir a recogerlo. También yo estaba con el tiempo, estaba chic, chic, chic. Y como era un lugar lejos, no era fácil conseguir un taxi, ¿no? Entonces el asunto era mucho más complicado, ¿no? Néstor, la verdad que para mí es una alegría haber encontrado al Señor en tus tierras, en tu ciudad, con vos, con Mariela, con toda la pastoral juvenil que nos abrieron las puertas, la gente que nos recibió muy bien, las hermanas, el padre, y de verdad me siento muy contento porque la primera experiencia, de, como te decía, de poder predicar fuera de mi ciudad se dio con ustedes, y me siento feliz, me siento muy contento porque aparte de que también yo no conocía a Daniel, lo conocí en el proyecto, si bien nos conocíamos en la misma ciudad, pero era poco y nada, pero ese viaje nos unió bastante como hermanos, compartimos un montón de cosas, el hecho de compartir con ustedes allá también, la verdad que fue una experiencia que llena mi corazón hasta el día de hoy con buenos recuerdos, y yo creo que el Señor tiene sus planes y su manera, como vos decís, ¿no? Fuimos por una cosa y terminó siendo otra, totalmente mejor de lo que pensábamos, inclusive de nuestras expectativas por mil, y creo que el Señor siempre es así, ¿no? No va a sorprender mucho siempre. Néstor, muchísimas gracias. La verdad que yo siempre me siento agradecido por el esfuerzo que haces, por servir, por entregarte al Señor, por poner todo lo que Dios te ha dado a tu disposición para poder evangelizar, las ganas que tenés. Siempre ese querer más de Dios es muy bueno de parte de vos. Sos un buen ejemplo que el Señor utiliza para que las personas se acerquen a Él. Entonces, en esta parte ya del video, que es como la última parte, tenemos una sección que se llama ping-pong de preguntas. Yo te pregunto algo y tratas de responderme de la forma más corta posible, ¿ok? ¿Aló? ¿Sí? Dime. Ya, yo te iba a preguntar así... ¿Qué? La pregunta es ping-pong. Sí, sí. Sí, 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 te escuché. Ok, dale. Okay. La primera pregunta es, ¿qué significa tu familia para vos? En pero te la pongo así lo que me van a hacer. Alegría y superación. ¿La pastoral juvenil? Un estilo de vida y yo creo que una manera de poder compartir talento, ¿no? ¿El DAES? Mi segunda familia. Todo, creo que muchas cosas he sabido dejar y he sabido ganar gracias a mi comunidad. Yo lo aprecio mucho. Creo que es mi segunda familia. La jornada mundial. Bueno, la de Brasil. La de Brasil, pues, yo creo que es una experiencia para volver a empezar. Una experiencia para enamorarse de Jesús. Una película católica favorita que te guste mucho. San Agustín de Hipona. Bueno, hay una que la larga. La larga. Que dura 3 horas. Sí, ajá. La de 3 horas. ¿Un libro católico? Confesiones. Soy fan de San Agustín de Hipona. Se nota. Que mi canal debe llamarse San Agustín de Hipona. ¿Un cantante católico que te guste mucho escuchar? Martín Valverde. ¿Una canción católica favorita? Supongo que Terre también. No. Faltaba esa, ¿no? Canción favorita, Al corazón de Jesús, de Cristóbal Fones, jesuita. No la he escuchado, lo voy a escuchar. ¿Una película secular que te guste mucho? Tienes que escucharla, hermano. Película, no, serie, Los Caballeros Zodiaco. Bueno, las películas de Caballero Zodíaco. Las últimas no son tan buenas, pero ya bueno. ¿Un cantante secular? Alejandro Sanz. ¿Una canción que te guste mucho secular, obviamente? Una canción secular que me guste mucho. ¿Qué te digo? Pues... hay una canción de Alejandro Sanz que es Que viva la música. Sí, esa me gusta bastante. Sí, sí, sí. Supongo que un santo favorito es San Agustín.
Bueno, nada, o sea, a Francisco Javier y sí, a San Agustín de Hipona. Al final tal vez te cuento por qué, ¿no? Ya, ¿catoliquillos? Yo creo que otra forma de expresarme, otra forma de expresarme ante la gente, sí. La comunidad católica Yucatbí. Comunidad católica Yucatbí. Trabajo en equipo. Es lo primero que se me viene a la mente. Trabajo en equipo y superación personal. Ya te pregunté un santo. La Virgen María. Acompañante de mi vida, la que me acompaña. Yo creo que mi conversión no es, si es que no es de la mano de María. Jesucristo. La persona más importante de mi vida, creo, de mis afectos, la persona más importante de la historia. ¿Eres feliz haciendo lo que haces? ¿Sirviendo, entregando todo esto, habiendo renunciado a muchas cosas? Sí, yo creo que me siento muy feliz, pero hay muchas cosas que a veces por miedo no me atrevo a hacerlas, ¿no? Y creo que poco a poco las voy descubriendo cada vez más. Néstor, muchísimas gracias nuevamente. Para mí ha sido un placer, de verdad que tengo un gran aprecio. Yo sé que oro mucho por vos y oras mucho por nosotros, en realidad, por Daniel, por mí, por todas las personas que te conocen. Son una persona de un gran corazón, de verdad, muchas gracias. Gracias por darte el tiempo, gracias por la paciencia, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y toda esta experiencia de lo que el Señor ha hecho y de lo que seguirá haciendo en tu vida y en la vida de las personas a través del servicio que realizas en tu canal, ¿no? No sé si querés decir algo antes de terminar. Bueno, antes que nada, Jesús, muchas gracias por la entrevista. Yo me siento muy contento porque la primera vez que vi tu canal, y de hecho no es la primera vez que haces este tipo de entrevistas, digo, las últimas han sido como que más constantes, ¿verdad? Pero sí he visto que has hecho otro tipo de videos muy, muy parecidos, y yo nunca hubiera pensado que me entrevistarías. O sea, esto es como si, no sé, pues, tal vez sea medio extraño que lo diga, así como invitado al Peregrino Gris, y también me puedes invitar a mí, digo, wow, ¿no? O sea, esa consideración de amistad es muy bonita. Y sobre todo, tal vez lo compartiré, nunca me voy a olvidar, cuando me dijiste, Néstor, tú estás destinado a ser punta de lanza y roca que choque contra las olas, ¿no? Porque estás destinado también a luchar, pero también a proteger y defender por el testimonio que tú sabes y que algún día lo contaré. Otras, ¿no? Eso, y más que nada, quién sabe, más que nada, animarles a los jóvenes a que puedan involucrarse con Jesús. Creo que no hay otra cosa más aventurera, más bonita y más sanadora y libertadora que da Jesús. Hay unas palabras que el Señor les dice, ¿no? Tomen de mi yugo, que es suave y liviano, ¿no? El dedicarse por el Evangelio es una especie de carga, sí. Desde todo punto de vista es una carga, pero es una carga que te libera, es una carga que te da paz, es una carga que te sana, es una carga que te da una alegría rara. Siempre lo digo así, y a veces ríen los jóvenes, ¿no? Pero es así, yo lo siento así, yo lo vivo así, yo lo veo así. Yo les invito a que pues sigan comprometiéndose más con Jesús. Y gracias, Jesús. Pues nada, mi nombre es Néstor y mi canal es Catoliquillos. Pueden buscarme en Instagram, Facebook y YouTube. Mi contenido básicamente está muy relacionado a la historia de la iglesia, los primeros cristianos. Me encanta eso, la patrística. Me gusta informarme mucho de eso. Y supongo que los que están interesados en informarse más de eso, conocer un poquito más, pues los espero también en este espacio de Catoliquillos. Muchas gracias, Néstor, y a todos los que quieran entrar a su canal, que les voy a dejar aquí abajo el link de todo lo que él hace, Instagram, Facebook y YouTube, y también para que se suscriban a mi canal, aquí abajo también está la campanita, es totalmente gratis, usted puede suscribirse ahí gratis, así, que no pasa nada si usted le da ahí a suscribirse.
Simplemente a todos, muchas gracias por ver el video, a Néstor por estar aquí aguantando a este siervo de Dios. Y bueno, simplemente gracias a todos, nos vemos pronto, bendiciones. Así bien.